Hola, soy María Ruiz, nueva jugadora del Sporting de Huelva. Soy una jugadora muy competitiva, con muchas garras, tengo un buen golpeo de balón y soy una delantera que le encanta meter goles y mi objetivo de este año es marcar muchos goles para el Sporting de Huelva. Pues la verdad que mi llegada aquí al Sporting de Huelva ha sido muy fácil, me abrieron las puertas desde el primer momento. Apostaron por mí, tuve más ofertas de primera, pero la verdad que el Sporting inició desde el primer momento conversaciones con mi representante y no tuve ninguna duda en mi fichaje al Sporting. Que es un punto a favor que esté cerquita de casa, me pilla muy cerca. Además conozco mucha gente de Huelva y eso al final pues también ayuda. He estado 7 años en el Málaga, empecé en las categorías inferiores, subí poco a poco hasta llegar al primer equipo. Tuve la suerte de debutar en primera división con el Málaga con 17 años. También tuve la suerte de marcar el gol del ascenso para subir al Málaga a primera división. Después de esos 7 años tuve una oferta del Depor, estuve un año en el cual estuve muy, muy contenta, hice muchísimos goles y eso al final también ayudó a mi fichaje aquí al Sporting. Y bueno, ahora estoy muy, muy contenta y muy ilusionada y con muchas ganas de formar parte de esta familia. Mi objetivo individual es ayudar al equipo lo máximo posible, dar lo máximo de mí y seguir marcando goles, pues mucho mejor, porque al final soy delantera y eso es lo que define una delantera. Y voy con muchas ganas y mucha ambición. Del equipo, la verdad es que me han hablado muy bien, es un equipo muy guerrero, muy humilde, que trabaja muchísimo. Y eso es lo que me llamó más la atención para mi fichaje aquí. Y también tengo la suerte de conocer gente externa del fútbol y al final es una ciudad, Huelva es una ciudad muy, muy acogedora, muy pequeñita y eso también me gusta. He estado muy pendiente del Sporting de Huelva, la verdad que ha hecho una magnífica temporada y una magnífica Copa de la Reina. Y este año pues toca pelearla otra vez, intentar conseguir llegar hasta la final en la Copa de la Reina y también es un sueño y muy bonito que el Sporting de Huelva también vayamos a jugar la Supercopa, que va a ser la primera vez. Animo a toda la afición del Sporting de Huelva a que venga a vernos, a apoyarnos y a dejaros la garganta, que nosotras lo dejaremos en el campo. Y la verdad que me sorprendió muchísimo la afición del Sporting de Huelva. Que vi que se desplazaron toda la gente que pudieron a la Copa de la Reina y la verdad que eso me llamó mucha atención, así que estoy segura que no faltará ese grito de ánimo en la grada.